Antes de empezar la charla de hoy, de esta tarde, os tengo que pedir por favor que no hagáis fotos. Este es el símbolo que os suplica que por favor no toméis registros fotográficos de los fósiles que os voy a enseñar hoy, porque al contrario de las otras charlas que han venido aquí, como la de Ignacio Martínez, de la Semana de Huesos o Batallones, que llevan muchas publicaciones detrás, en este equipo llevamos muy poquitos años y no nos ha dado tiempo todavía de publicar, entonces todos los fósiles están inéditos, no están publicados ni siquiera a nivel de un congreso. De forma que está siendo investigado, está todavía en tratamiento, estos datos, y entonces os agradecería que no hicierais fotos para que no haya difusión de este registro. Además hay alguna otra foto que también pertenece a algún compañero nuestro del equipo, a Javier Proba, que son suyas y por tanto tienen derecho de autor. Así es que, bueno, hecho este inciso, paso a comenzar mi charla, que tiene por título los sistemas cuaternarios y un poco relacionados con la palabra. Efectivamente, llevo más de 25 años trabajando en yacimientos de la península ibérica, donde hay un gran, un rico registro de fósiles humanos, concretamente en Atapuerca, de Neandertales, y en Pinilla del Valle, en un yacimiento que se llama Caldero de la Higuera, aunque lo suelen denominar Pinilla del Valle, que se encuentra en la Comunidad de Madrid, en el Valle de Lozoya, donde hay un registro rico tanto en industria lítica como en restos fósiles, con una cronología más moderna, no sé si se me oye. Sí. De Neandertales. Como ha comentado antes Santiago, también desde hace más de 15 años trabajo en yacimientos africanos, concretamente en Etiopía, en un yacimiento denominado, en realidad es un territorio grande, que es el Aguas Medio, el curso medio del río Aguas, donde trabajo en yacimientos, aquí estoy junto al profesor Tim White, con yacimientos que tienen una cronología, tienen varias cronologías, pero de las más antiguas, alcanzan hasta los 4 millones de años, incluso un poco más, y los registros que incluyen, pues tienen fósiles muy famosos, muy conocidos, que son nuestros antepasados más antiguos, que serían con más de 4 millones de años, son Ardipithecus y Australopithecus afarensis, que han dado lugar a publicaciones muy importantes en todo el mundo. De manera que se podría decir, se puede afirmar que estoy trabajando en los proyectos, en los equipos donde más información, donde más contenidos manejamos de la evolución humana y de sus ecosistemas. Pero hoy no he venido a hablar, hoy he venido a hablar de una especie de un depósito inédito, de una cueva que es una aventura no solamente para mí, sino para todos los miembros del equipo, del proyecto que estamos trabajando desde hace tan solo unos 3 años. Esta aventura comienza cuando me convertí en hija adoptiva de Cuenca, me casé con un conquense, de manera que comencé a venir por aquí más frecuentemente y como soy paleontóloga, pues yo ya conocía los famosos yacimientos de las ollas lideradas, cuyo director de estos depósitos es José Luis Sam, amigo mío desde hace muchísimos años, que trabajaba, creo que se está jubilando, no estoy segura si lo está del todo, pero lleva toda la vida trabajando en estos yacimientos en la Universidad Autónoma de Madrid, no solamente en este yacimiento, sino muchos otros yacimientos de periodo cretácico, medio y superior, que son los que han proporcionado hallazgos tan impresionantes en esta provincia, en esta región, y cuyos hallazgos tan impresionantes, muchos de ellos se pueden observar, se pueden ver, se pueden visitar en este precioso museo. De manera que sí, el Cretácico está aquí presente, pero yo me dedicaba al Cuaternario. El Cuaternario es un periodo que implica una cronología mucho más reciente, que son los últimos 2,5 millones de años. Se denomina también la Era del Hombre a este periodo, y es el periodo al que yo me dedicaba y me dedico. Entonces mi pregunta era, ¿dónde están estos depósitos? ¿Dónde están los yacimientos cuaternarios de Cuenca? Que es lo que a mí me interesaba más. Comencé a hacer una búsqueda bibliográfica sobre lo que había publicado, los hallazgos que podían haber realizado en esta cronología, en el cuaternario, y encontré que en todo el territorio ibérico, cuando uno se va a fijar en los yacimientos paleolíticos, que son estos puntos que hay aquí y allá, pues más o menos todo el territorio de la península ibérica pues contiene hallazgos. Pero si nos fijamos concretamente en la región de Cuenca, pues no hay nada.
avanzando en la cronología del Paleolítico, si nos vamos al Paleolítico medio, que son más o menos entre 150 y 40.000 años, pues vemos que de nuevo hay bastantes localidades aquí y allá en todo el territorio ibérico. Y de nuevo ocurre que cuando nos vamos a Cuenca no hay nada. Avanzando un poco más en la cronología del Paleolítico y ya prácticamente alcanzando el Holoceno, que es hace 10.000 años, es cuando comienza el Holoceno, es el periodo en el que nos encontramos ahora mismo, pues tendríamos algún yacimiento, concretamente un abrigo muy pequeño, que se llama Verde del Pino, muy próximo a la ciudad de Cuenca, próximo a la carretera, y que ha proporcionado algún resto lítico, pero con una cronología prácticamente ya holocena, es decir, muy moderna, unos 10.000 años. Y luego algún que otro hallazgo esporádico, sobre todo en la carrera conquense, en terrazas fluviales, estos hallazgos están descontextualizados, es decir, no tienen contexto de fauna y prácticamente no se puede saber su edad, porque es muy difícil datar yacimientos de terrazas fluviales. De cualquier manera se puede decir que de nuevo prácticamente Cuenca tampoco tiene apenas, por no decir nada, de depósitos de estas cronologías del tramo final del Paleolítico. Claro, con este panorama, pues yo pensé, bueno, es que quizá Cuenca es muy rica en depósitos cretácicos, pero a lo mejor, pues bueno, no tiene cuaternario, no se puede tener todo en esta vida. Pero me llamó, yo seguí reflexionando porque pensé que es muy curioso que prácticamente a 100 kilómetros de aquí, escasos 100 kilómetros de aquí, yo conocía, porque soy madrileña y he trabajado en varios depósitos en Madrid, tengo muchos colegas trabajando en la zona de Arganda, de Rivas, de todas las terrazas de Manzanares, y sé que allí hay una gran riqueza de depósitos cuaternarios. Efectivamente, si nos vamos a toda la cuenca, que no se ve muy bien por los colores, pero toda esta sería las terrazas, la terraza del Butarque, que sería la terraza del valle del río Manzanares, y esto en azulito serían las terrazas de Arganda, del río Jarama. Entonces, tanto toda esta zona de aquí como esta, que sería todo el sudeste madrileño, está plagada de depósitos. Aquí solamente hay unos pocos puntitos, pero en realidad son más de 50 los depósitos que hay a tan solo 5 kilómetros de donde estamos ahora mismo. Así que no me cuadraba mucho el hecho de que con esta distancia, y considerando que Cuenca es grande, no podía admitir que no hubiera depósitos cuaternarios en esta región. Así que, como decía, no sé, estos depósitos que, como digo, son más de 50 yacimientos, pues permiten realizar reconstrucciones de ecosistemas de distintos momentos donde ha habido diferentes momentos climáticos, concretamente en Manzanares, pero en realidad en toda la península ibérica y en toda Europa. Aquí tendríamos a la izquierda una representación, una reconstrucción. Estas son reconstrucciones realizadas por el Museo de los Orígenes, Madrid, y el antiguo Museo de San Isidro. Y aquí podemos observar faunas, todas estas encontradas en estos yacimientos de Manzanares, como digo, en los que tenemos pues, mamuts lanudos, bisontes, rinocerontes lanudos. Y en esta otra reconstrucción tendríamos los contenidos de la fauna encontrados en depósitos que reflejan unos ambientes mucho más cálidos. Aquí tendríamos pues, el elefante de defensa recta, el rinoceronte de necarcada, tendríamos ciervos, es decir, tendríamos ambientes muy diferentes que han quedado reflejados en estos, como digo, en estos depósitos de las trazas de Manzanares. Así que, bueno, esto parece... perdón. De manera que... esto anima a la idea de pensar que efectivamente el cuaternario debería existir, si tenemos tan próximos yacimientos tan ricos. Estos yacimientos que he dicho antes no solamente tienen mucha gran riqueza en la industria lítica, hay unos bifaces espectaculares, hendedores, percutores, mucha fauna, como he dicho, y además algún que otro resto humano. Así que eso me animó a pensar que Cuenca debería tener cuaternario, pero ¿dónde? Continué leyendo y una de las publicaciones que leí, en realidad un informe técnico, era de unos espeleólogos que procedían de Barcelona, que estaban haciendo unas prospecciones, unas topografías en todas las cuevas de la región y dedicándole menos de una página, pues citaban que había una cueva que se llamaba Cueva Juan Labranz,
y que dentro habían encontrado unos restos de fauna. Esos restos de fauna los llevaron a los ciencias naturales y ahí quedó eso. Esto es una aplicación de los años 80. Y ahora tengo que hacer un inciso para continuar con el relato de esta aventura, porque entra en esta historia una persona a la que conocí por entonces, que se llama Santiago Prieto, que se encuentra aquí con nosotros, y que es geólogo, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, de aquí del campus de Cuenca, y al que conocí por entonces y que compartió conmigo, de forma muy generosa, el conocimiento que él tenía de esta cueva y de algunos restos que le habían llegado a él de algunos espeleólogos que habían entrado en cuevas, concretamente en esta, excursiones que hacían los espeleólogos y que le habían confiado algunos restos procedentes de esta cavidad. Cuando yo vi estos restos, pues comprendí que efectivamente esto era cuaternario, porque son restos que solamente pueden pertenecer a simple vista. De hecho, nos enseñó una foto por internet, creo que fue, también quería algunas fotos, y vi que era importante, era relevante, y que efectivamente eran faunas antiguas, no faunas recientes. Así que comenzamos la aventura hacia el Valle de Valdecabras, que es donde se encuentra este yacimiento. Voy a empezar con el viaje. Primero voy a escribir un poco la zona. Toda esta zona se encuentra por encima de los 1000 metros. Se trata de relieves muy, muy escarpados, de cañones, profundos valles, barrancos, formados por unos arroyos que tenemos aquí, por varios arroyos que van dando hacia el Júcar. Y que están todos en la parte de la serranía de Cuenca. Esta estrella más o menos viene a señalar dónde se encuentra esta cueva. Y bueno, la serranía de Cuenca, todos sabéis que pertenece al sistema ibérico y que tiene pues, una orientación noroeste-sudeste, al igual que el sistema ibérico. Y en esta otra imagen podemos ver mejor dónde se situaría la cueva de Juan Labranz. O Fuenlabrada, porque es como se llama este valle, el río de Fuenlabrada o el arroyo de Fuenlabrada. Y como veis, aquí hay varios arroyos, incluyendo el de Fuenlabrada, donde se encuentra, que da lugar a este valle. Y hay otros paralelos, como este otro, todos van paralelos y todos rinden tributo al Júcar que se encuentra en el oeste. Esta sería la zona de las llanuras y esta es la zona que están todas por encima de los 1000 metros, 1200, 1300, pues todas estas zonas. Continuamos con esta primera visita a la cueva y bueno, el acceso no es fácil, solamente se puede llegar a esta cueva en vehículo todoterreno, incluso no todo el camino se puede hacer en vehículo, hay un momento en el que uno tiene que bajar del coche, aquí está Santiago recorriendo en solitario el camino hacia la cueva, y es más de medio kilómetro el que hay que recorrer, que cuando uno va con los vasos bolsillos está muy bien, pero pensad cuando trabajamos en un yacimiento de que llevar herramientas, mucho cacharreo y muchas cosas pesadas, y a veces a partir del tercer día ya uno va notando, sobre todo los años, más que los kilos. Entonces, este acceso, como digo, para hacer un día de paseo no está mal, pero es un lugar un poco especial para trabajar en él y un poco durillo. En general, comentar un poco sobre el valle que se encuentra, este valle Fuenlabrada, del arroyo Fuenlabrada, sobre sedimentos del Cretácico superior. Es mucho más complejo, hay mucho más sedimentos cretácicos del Cretácico medio y, como digo, superior en toda la serranía de Cuenca, pero concretamente estos sedimentos de Fuenlabrada se acotan exclusivamente en el Cretácico superior. Aquí veremos, por ejemplo, un detalle de estas calizas que están ligeramente cruzando unos 10-12 grados hacia el oeste, hacia la cuenca del Júcar. Pero tampoco es fácil porque encontrarlo, recuerdo la primera vez que fui yo, que nos costó un rato encontrar la boca de la cueva. Se encuentra, como digo, en la ladera sur de la cueva de Fuenlabrada, ahí está Santiago en más que una entrada de cueva, pues parece una vallebrera, una conejera o algo así, una zorrera, y ahí está Santiago entrando y ahora está más despejado y se puede incluso ver, pero pasamos varias veces junto a este agujero, más que una cavidad, es un agujero,
y pasamos varias veces y no detectamos dónde estaba la cavidad hasta que mirando y mirando, pues al final se entró. Y finalmente aquí está introduciéndose hacia el interior de la cueva. Una vez dentro, el panorama cambia totalmente porque es bastante amplio, es una cavidad amplia, es más cómodo entrar. Y además, luego hay una rampa de bajada con sedimentos modernos, obviamente, que han ido entrando a lo largo de estos años. Y entramos ya en una zona que denominamos vestíbulo. El vestíbulo está todo cubierto de un suelo estalagmítico. Sus suelos todos son espeleotemas y concretamente este suelo es un suelo duro de espeleotemas. Aquí hemos hecho unas cartas y tenemos más información sobre esta entrada. Continuando por este recorrido, bueno, aquí tenemos una topografía. Las topografías las hemos hecho nosotros, no hemos encontrado, aunque alguna vez nos han dicho que había alguna topografía hecha, realmente nunca hemos conseguido encontrar ninguna. Luego, el primero que hicimos, el primer año que empezó a correr este proyecto, fue hacer una buena topografía, es decir, un mapa para saber cómo era nuestra cueva. Esta sería la entrada por donde hemos penetrado, y si os fijáis, y esto ya es una información que vamos a ir viéndola a lo largo del recorrido de la cueva, prácticamente no hay diferencias de cota a lo largo de la galería. Una galería que prácticamente no baja de una cota de unos 1.200, 1.250 metros todo el tiempo. Como digo, este es el principio del recorrido, la zona del vestíbulo, y aquí todavía resulta relativamente accesible, pero se va haciendo cada vez más complicado porque se multiplican las formaciones de espeleotemas, tanto en el techo como en el suelo. Hay muchas formaciones estalagmíticas que van estrangulando la entrada, y al final realmente es complicado entrar. No tiene que ser hacer unas posturas muy extrañas para entrar por aquí. Lo digo considerando no como un espeleólogo, que yo no soy espeleóloga, sino un lugar al que uno va a trabajar, como si va a trabajar a la oficina. Uno tiene que entrar por aquí, llevar mapuntos, material, trabajo, herramientas. Entonces, uno no va a la oficina así en esas condiciones. Entonces, pensar en estos términos cuando veamos esto no es una aventura, no es un deporte lo que estamos practicando, sino intentar acceder a un lugar donde queremos trabajar. Así que esta es la parte, digamos, más compleja para pasar, y son unos 50 metros con un recorrido así de complicado, y cuando termina este recorrido llegamos a una zona donde el suelo, si os fijáis, ha cambiado totalmente, ya no hay espeleotemas, y lo que tenemos son arcillas. Estas arcillas dan paso ya al resto de la cavidad hasta el fondo, que son todo arcillas. Arcillas que tienen cosas, digamos. Aquí os presento una foto de una cata sin nada, para que veáis el aspecto que tenía cuando llegamos la primera vez. Aquí tendríamos una zona que luego se ha convertido en un yacimiento, que es el área 2, muy rico en fósiles. Y aquí vemos algo que nos recuerda una cama, y efectivamente lo es una cama de hueso. Esto es un encame, y veremos, luego lo comentaremos más adelante, que prácticamente todas las zonas de excavación donde hay fósiles, que lo denominamos áreas a lo largo de los siguientes 50 metros de la cueva, pues tenemos encames de osos próximos. Y esto lo analizaremos a ver aún más adelante porque no puede ser casualidad. Bien. Cuando entramos, esto es lo que vemos. Un sedimento arcilloso y plástico, húmedo y nada más. Si nos fijamos con más detalle, vamos quizá, si nos fijamos bien, percibiendo cosas como esto, que son unos dientes. Esto es un dientecito, que también lo tenemos aquí. A veces fósiles machacados, y otras veces pues los podemos ver con un poco más de nitidez. Pero hay que pensar que cuando uno entra a una cueva como esta, que sabemos que tiene fósiles, y entra con una luz como la de un carburero, o una luz eléctrica de un casco, es absolutamente imposible que nadie pueda ver al detalle lo que contiene estas arcillas, y les vamos a pisar, les vamos a destrozar. Ahora ya sabemos por dónde están, y nosotros mismos pues sabemos por dónde podemos andar o no, pero cualquier persona, cualquier espeleólogo que entre aquí, va a destruir material, porque es inevitable, porque no se ve, está totalmente camuflado entre las arcillas y está todo el suelo, es yacimiento. Así que, una vez ya constatado, o lo que yo pensé en ese momento, o hablándolo con Santi, que nos parecía relevante, pues empezamos a formar un equipo de trabajo y hemos realizado varias campañas de excavación desde el año 2017. Y
y varios miembros del equipo, compuesto sobre todo por estudiantes de máster de paleontología, máster de arqueología, estudiantes de arqueología, de biólogos, arqueólogos, y luego ya pues profesionales pues como yo que nos dedicamos a esto, ¿no? En este caso pues hay gente de diferentes instituciones, aquí estaría por ejemplo César Laplana del Museo Arqueológico Regional de Madrid, Regional de Madrid, César Laplana, experto en micromamíferos, o Marian, experta en ungulados, y luego otros miembros del equipo que iremos mencionando a lo largo de la charla. Bueno, pues una vez el equipo ya está funcionando, tenemos que resolver problemas de logística que son imprescindibles para trabajar día a día. Ya habéis visto lo escarpado, los barrancos en los que está situada esta cavidad. Luego parecía imprescindible montar una tirolina para subir el material que se va retirando de la cueva. Bueno, aquí tenemos a Irene montando la tirolina, que es una gran experta. Aquí tenemos un toldo montado por otra. Fue el primer toldo que montó en su vida, yo creo, uno de nuestros. Miembros de nuestro proyecto, dos de los miembros de nuestro proyecto, que están ahí viendo, Israel y Héctor, que quedó bastante mal, casi no cabíamos en el toldo, pero bajito que quedó, pero nos vino muy bien para esas tórridas tardes de Cuenca en agosto que vosotros conocéis. Así que, bueno, empezó el trabajo. Aquí tenemos unas figuras, unas fotos de algunos miembros del equipo trabajando en el área 2, Raquel, Carlota, Héctor, en fin, montando toda el cuadro de excavación. Comenzamos en el año 2017 a analizar también el final de esta galería, el área de coprolitos, y lo llamamos así porque aparecieron un montón de coprolitos, que ahora también comentaremos algo de los coprolitos. Y durante el año siguiente, aquí tenemos a Israel excavando en esa zona porque sabíamos que continuaba la galería, había corrientes de aire y aunque estaba colmatada de sedimento y de arenas, pues sabemos que por ahí continúa. Así es que intentamos realizar trabajos para ver si podemos encontrar esa conexión con lo que sabemos que hay que continúa más adelante, pues porque entra aire, etcétera, esas son las evidencias que nos dan muchas pistas para saber que por ahí continúa la galería. A veces los huesos cuando salen de la cueva están en un estado muy lamentable y tienen que pasar por la UCI, como decimos, y tenemos a personas expertas, en este caso Paula Navas, que es restauradora, ella ha estudiado restauración y vive de ello, y tuvo la gentileza de acompañarnos en la excavación a restaurar algunos de estos restos. En este caso es un metápodo de un bóvido y de un bisonte, que es muy valioso, lo comentaré después, y que a veces en la cueva lo que hacen es que se hinchan por la humedad, entonces cuando lo sacas de la cueva y pierden esa humedad, aunque lo hagas paulatinamente, pues lo hacemos, con eso es inevitable que luego salgan esas fisuras, esas grietas, que luego hay que arreglar. Entonces, estos trabajos urgentes se hacen en la propia excavación, por las tardes, cuando nos vamos a la residencia, donde el equipo se aloja, pues tenemos unos espacios que nos presta la propia residencia donde se duerme y donde pues preparamos un laboratorio de campaña para preparar estos fósiles que, como digo, no pueden esperar a ser tratados. Los que sí pueden esperar son tratados finalmente en la universidad durante el otoño y el invierno y ya son pues tratados como con más calma, por decirlo así. Aquí tenemos a varias personas trabajando, a Raquel de Aida, trabajando con algunos que son fragmentos, que a veces hay que pegarlos simplemente, a veces no hay que hacer nada, simplemente catalogarlos, poner la sigla, como veis aquí, la sigla de MUPA, que ya están todos identificados, hacer una base de datos. Todo este trabajo es preliminar, porque estamos todavía en una fase de identificación. Algunos de los elementos que tenemos aquí no son fáciles porque están muy fragmentados, y no podemos llegar hasta mejor a nivel de familia y estamos siguiendo, seguimos trabajando para conseguir afinar en lo máximo posible la identificación taxonómica, que es el final de nuestro trabajo, el saber exactamente qué son esos restos. De los casi 200 restos que hemos recuperado, pues muchos están solo a nivel de familia, porque no se ha podido llegar más allá, ya que hay que trabajar más, sobre todo aquellos que son pues fragmentos mucho menos que proporcionan menos información que, por ejemplo, la morfología de la dentición, que da mucha más información.
Y finalmente lo que hacemos es documentar con fotografías e incluso con otro tipo de analíticas, pues todo, obtener toda la información que se puede de estos restos fósiles. Voy a poneros un ejemplo, que es uno de los ejemplos que considero de esta cueva más bonitos, para que veáis cuál es el trabajo a veces y con la información que se puede obtener a veces de un solo resto, que en realidad son fragmentos de restos. Me voy a centrar en estos trocitos que los recuperamos en la cueva de las primeras veces que yo entré, y eran trocitos que estaban ahí mezclados con la arcilla y no sé, cualquier persona no podría identificar lo que eran. Yo soy paleontóloga, me dedico a esto, es mi profesión. De manera que cuando yo vi esos trocitos mezclados con la arcilla, con el barro, me emocioné mucho, porque me di cuenta que eran fragmentos de un molar de un mamut, de un elefante en realidad, de un mamut. Entonces, cuando lo vi, me emocioné mucho, de hecho me tembló el pulso, ¿te acuerdas, Santi? Y me lo llevé para restaurarlo, porque yo sabía que era un molar de un proboscidio. Así que comenzamos el trabajo de restauración. Esta restauración la ha realizado Mike Ortega, que es del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos, donde yo también trabajo, y con mucho trabajo, muchas semanas de pegar, de eliminar la concreción, sedimentos que no permitían observar la morfología, terminamos obteniendo un molar que ya tiene aspecto de molar. Esta vez ya podemos percibir que es un molar incluso sin ser expertos. Este molar es un molar de leche, es decir, es un molar de un elefante bebé. Cuando yo veo esto, tampoco soy capaz de saber a qué especie concreta de elefante pertenece este molar. Para ello tengo que analizar la superficie de masticación, la superficie de trituración del molar, porque en el dibujo de esa superficie de trituración es donde se marcan las diferencias entre una especie y la otra. Según ese dibujo, las diferencias quedan marcadas para saber si pertenece a un mamut, por ejemplo, o a un elefante. ¿Qué ocurre? Que yo aquí no puedo ver nada y no las veo porque el animal, el bebé, es tan pequeño, era tan joven cuando murió, que todavía no había desgastado la superficie del molar. Y claro, es un problema porque entonces no sabemos a qué animal, a qué elefante, a qué proboscidio pertenece. Lo que hicimos fue... y ahora tenemos también restos de osos, pues en una cueva, parece razonable, no solamente por los restos de algunos fósiles que tenemos, sino porque hemos encontrado zarpazos en la arcilla, pero en la arcilla fósil. Estos zarpazos que veis aquí, que llamamos el panel de los zarpazos, se encuentran en unas arcillas fósiles, es decir, este zarpazo lo hizo un oso en el Pleistoceno. Sabemos que son fósiles. Estas arcillas, quiero decir, porque tiene una pátina negra que lo cubre, que se ha ido depositando a lo largo del tiempo. Y fijaros la diferencia, tengo que decir, y es algo que me entristece mucho y me avergüenza, como si veis aquí estos dedos que hay aquí. Hay dos dedazos de alguien que entró en la cueva, que obviamente pues, fue un visitante, espero luego, no lo sé, pero que alguien pues, hizo esa gracia y me parece una vergüenza porque son muy escasos los paneles de zarpazos, no son nada abundantes. Yo he estado en muchas cuevas y esto es una rareza y es una preciosidad y es una joya tener unos zarpazos, como digo, fósiles, el sedimento fósil en una cueva. Os voy a enseñar otro zarpazo, que es un zarpazo muy famoso, que procede de la mayor, de Atapuerca. Es un zarpazo que tiene exactamente 300.000 años y también está realizado en arcillas y es fósil. Lo hizo un oso hace 300.000 años. Entonces, es una... pues este pues no tiene dedos, con lo cual se ve todo mucho mejor. Pero bueno, hay más paneles y espero que no haya más problemas de este tipo que nos resultan pues, un poco tristes, ¿no? Con nuestro patrimonio. También tenemos lobos. Este resto tenemos al menos dos individuos pertenecientes a un lobo que creemos que es posible que sea el antepasado del lobo actual, del lobo ibérico. Bien, y una vez hemos hecho un repaso del macromundo, como digo yo, del mundo de los macromamíferos, ahora vamos a ver un poco qué información podemos obtener del mundo de los micromamíferos, de los microvertebrados. Para hacer esto tenemos que utilizar otra técnica, otra metodología, que es la del lavado del sedimento. Para ello, aquí no se tira nada, todo el sedimento procedente de la excavación se lava. Y hemos lavado más de 1.000 kilos de sedimento, aparte se ha lavado aquí, lo ha lavado Irene Prieto con su equipo,
y también en Madrid, se ha lavado en dos tandas y finalmente se ha conseguido incorporar una cantidad de fósiles de micromamíferos que nos proporciona mucha información. Vamos a analizar exactamente, vamos a preguntarnos un poco qué hacen o qué tipo de huesos son los que tenemos en el yacimiento. Considerando el tamaño de los huesos consumidos, que son tamaños, el tamaño es grande, son huesos de tamaño medio y grande. Las marcas que se encuentran en estos huesos, la fuerza que habría que hacer para morder y romper esos huesos de tamaño grande, indica que el carnívoro que pensamos ha consumido esos restos se trata de una hiena. Efectivamente, pensamos que serían hienas y posiblemente la hiena manchada, que es una de las especies pues, más habituales en el Pleistoceno medio y superior, pues no entre las pleidéricas, sino en toda Europa. Así que la historia se va cerrando un poco con la poca información que tenemos en este momento, imaginándonos a hienas en toda la zona de Valdecabras, en toda la Serranía de Cuenca, que o cazando o carroñando aquellos animales que vivían y morían en el exterior, en toda la zona de Valdecabras, de toda la serranía, y ellos lo que hacían era incorporarlo a sus cubiles, a los cubiles de hienas, donde pues allí se los terminaban de consumir y donde tenían su palidez, donde tenían su vida. De manera que esta es un poco la historia que estamos reconstruyendo con el análisis de los macromamíferos, de los micromamíferos y de lo que estamos analizando en los próximos huesos, que son los análisis tafonómicos que se están realizando. Ya he comentado antes que la zona final de la cueva, que llamamos área de coprolitos, porque tiene muchísimos coprolitos, más de 40. Es habitual entre las hienas que actúan, habitan en una zona y la zona de las letrinas, donde tienen los coprolitos, es en otra, que creemos que es esta. ¿Pero qué es eso de los coprolitos? Algunos lo sabréis y otros no. Los coprolitos son excrementos. Son excrementos mineralizados. ¿Mineralizados por qué? Porque esas hienas consumen los huesos, o parte de ellos. Esos huesos están formados por fosfato cálcico, que pasa a integrarse, a ser parte del alimento que consumen y pasa a ser digerido. Perdón, que se me olvida esto, pasa a ser digerido y por tanto se mineralizan esos excrementos, quedan allí depositados y luego resulta que esos excrementos pueden ser analizados. El análisis que hacemos de los excrementos, de estos coprolitos, como digo, es de polen. El polen se introduce en el sistema digestivo de las hienas cuando ponen y atraviesa todo su tubo digestivo y finalmente termina saliendo. Al salir nos proporciona datos sobre la vegetación. Estos análisis polínicos en coprolitos es algo que se lleva haciendo muy poco tiempo. No todos los coprolitos proporcionan esta información. A veces no contienen nada. Nosotros probamos para saber si había información o no nuestros coprolitos en cuatro de ellos, es decir, tenemos información solamente en cuatro y ha dado muchas, es decir, son muy ricos en coprolitos, tenemos suerte, nuestros excrementos son ricos en polen. Y un comentario, una reflexión para que pensemos un poco sobre el papel de las hienas en las cuevas. Este es un mapa que hay, habrá más seguramente, sobre todo en estas zonas de aquí y hay más, pero bueno, sobre todo en la cordillera Cantábrica, están aquí, los de la cordillera Cantábrica son muy numerosos, han tenido que hacerles un cuadrito especial porque no caben en el mapa, porque hay muchas cuevas. Las zonas con muchas cuevas son siempre las que más animales que usan las cuevas tienen, ¿no? Tanto osos como en este caso hienas. Y debo comentaros algo. Por mi experiencia en varios yacimientos en los que he trabajado, la mayoría de ellos prácticamente solo he trabajado en yacimientos cársticos de cueva. Y es que la mayoría de los restos humanos encontrados en cuevas o cavidades cársticas, en galerías, en cuevas, en abrigos, la mayoría han sido aportados por hienas, la mayoría. En muy escasas ocasiones son enterramientos o algo así, pero normalmente los ha llevado las hienas. Las hienas los llevan igual que llevan otros restos. Llevan caballos, llevan bisontes, llevan ciervo y llevan algo que se han encontrado por allí, que es una manica, por ejemplo. Y así se han encontrado Peña del Valle. La mayoría de los restos humanos de Peña del Valle son aportaciones de hienas, no son enterramientos. Y si nos fijamos en este mapa, de nuevo veremos que Cuenca no tiene hienas. Pero sabemos que sí,
Nosotros, los que estamos en esta sala, sabemos que sí. Así que, con mucho orgullo, le pongo no un punto, sino una estrella a Cuenca, porque también tenemos hienas en Cuenca. Así que, después de esta reflexión, vamos a pensar en las posibilidades que tiene no solamente esta cueva, sino muchas otras, los alrededores donde obviamente estamos realizando prospecciones. Este año hemos hecho trabajos de prospección en todos los afloramientos kársticos para intentar encontrar pues, lugares donde puedan ser propicios para este tipo de restos. Y esperamos, como digo, que las hienas nos ayuden y puedan introducir pues algunos restos humanos de los que merodeaban, que seguro que merodeaban, porque a tan solo unos menos de 100 kilómetros de aquí estaban realizando actividades. Luego, no tengo ninguna duda de que si no es en esta cueva, será en la cueva al lado, donde tarde o temprano encontraremos fósiles humanos. El profesor Arzuaga me decía, cuando yo empezaba muy joven con él, que si no sales al campo, a las cuevas, a los yacimientos, es muy difícil que encuentres fósiles. Con lo cual, hay que salir para encontrarlo. Muchas gracias.